Rieder y compañía, representante de Volvo en Paraguay, presenta al totalmente nuevo Volvo XC40 en el marco de la Asunción Fashion Week. Bike Paraguay del grupo Timbó celebra su primer aniversario en el mercado paraguayo. Exclusivo test drive al Jaguar F-Pace con potenciales clientes y amigos de la casa. Bogotá, Colombia, fue el escenario elegido por la marca alemana Volkswagen para la presentación de su nuevo modelo del Volkswagen Vento. Presentación oficial de la nueva generación de modelos Fiat que llegan al Paraguay de la mano de su representante Eurocar Sociedad Anónima. ¿Qué tal, amigos? Arrancamos aquí el programa de Showroom de Bike Paraguay. Justamente esta marca está cumpliendo un año de vida en el mercado paraguayo. ¿Qué tal, amigos de Clase A? Un gusto compartir con todos ustedes un programa más a nivel local con mucha actividad, arrancando con la presentación del Volvo XC40 en el marco de la Asunción Fashion Week. También el exclusivo test drive con la marca Jaguar y la presentación de los nuevos modelos de la marca Fiat. A nivel internacional también tenemos imágenes de la presentación del nuevo Volkswagen Vento en Bogotá, Colombia. Y arrancamos justamente este primer bloque con la presentación del nuevo Volvo XC40, vehículo que fue presentado en el marco de la Asunción Fashion Week en el Paseo La Galería. Edgar Zaccarello, el gerente comercial de Rieder y Compañía, nos comenta sobre la importancia de la llegada de este nuevo SUV compacto muy esperado de la marca Volvo. Espectacular noche de presentación del totalmente nuevo Volvo XC40 aquí en el marco de la Asunción Fashion Week. Una noche muy especial. Estamos compartiendo con Edgar Zaccarello, el gerente comercial de Rieder y Compañía. Edgar, realmente mejor marco no se pudo elegir para la presentación de este nuevo modelo. Realmente que sí. Bueno, antes de nada, gracias otra vez por acompañarnos con la familia, ¿verdad? Están con los muchachos, así que bueno, muy contentos presentando esta fabulosa camioneta. Realmente podemos decir que le estamos presentando a la campeona Europa, porque es auto del año 2018 en Europa. Así que bueno, felices de tener acá a los amigos, a la prensa, a ustedes. Y bueno, y viendo que ya antes de lanzar, Raúl, te cuento, ya tuvimos un éxito en ventas. O sea, 7 unidades vendidas antes de ser lanzadas. La verdad que en el segmento premium, que sabes que estoy hace un tiempito, es único. Así que felices por eso, felices, muy felices. Sin duda. Edgar, comentanos un poco rápidamente qué es lo que trae este nuevo concepto de Volvo, hasta si se quiere. Bueno, el concepto, la verdad que esta camioneta es belleza inteligente. Siempre recordamos la seguridad de Volvo, y a la seguridad hoy tenemos que decirle, ponerle belleza, ponerle tecnología, ponerle innovación, y realmente todo eso en un solo vehículo. En la presentación, en la previa, estuviste escuchando todo lo que dijeron nuestros embajadores de la marca, Oscar Pinto y Germán Lesme, que tuvieron la posibilidad de compartir y de vivir la experiencia de XC40. Y realmente es un producto sorprendente, rediseñado, pensado, cada detalle, cada línea está pensada, Raúl. Y los detalles internos, hay cosas que te vuelven loco. O sea,
los espacios para una agenda bajo el asiento, el poder tener un ganchito para la cartera, el no tener ya los parlantes para, en las puertas para hacer espacio y que entre una notebook. Además de eso, como siempre, nuestra conectividad y todo lo que refiere a una pantalla táctil levemente inclinada hacia el conductor con GPS incorporado en todo el Paraguay y Mercosur. Realmente fabuloso. Y te estoy hablando de solamente detalles de estética, espacio, tecnología, funcionalidad. Ni hablar de la medida de seguridad que trae ya esta camioneta, que es la que inicia la familia de la 40. Luego venimos con la 60 y la 90, la gama de las tres camionetas. Así que muy contento con el producto, realmente hace mucho. Puedo seguirte hablando del producto, pero realmente probarlo, mirar el diseño y mirar un poco, sentir la funcionalidad que trae, es fabuloso. Edgar, vamos a tener un pequeño problema con la gente que quiere hacer un test drive porque las unidades ya están totalmente vendidas. Increíble, la verdad que, como vos sabés, bueno, país mediterráneo, vienen en barco, vienen, hacen descarga en Buenos Aires, están viniendo acá. Tenemos un grave problema, la verdad que las 8 primeras unidades me sobra solamente una y es la que ya tenía que destinar a hacer test drive. Pero bueno, eso habla un poco de la expectativa de la gente hacia la marca, el cambio que está volcando a nivel mundial. Volvo ya inició este proceso con la 90, con la XC90, después el año pasado que nos acompañaste también con la XC60, éxito de ventas también para nosotros. Realmente con la 60 me pasa lo mismo, no tengo un salón, llegan vendidas. Y la verdad que nuestra proporción de ventas es un 70% de nuevos clientes. O sea, la expectativa de la gente, hoy la gente ya piensa Volvo, o sea, hoy Volvo es una opción. Por eso te digo, hablar desde el diseño fue muy pensado. El diseñador, el equipo de diseñadores suecos, estamos hablando que la marca sigue siendo manejada por los europeos, fábricas en Europa, ¿verdad? Así que cada detalle se pensó específicamente para la 40. No es una copia de la 60, ni mucho menos de la 90. Tiene los detalles particulares de funcionalidad y diseño de la 40. O sea, vos te identificás con la 40 y es un público. La 60 es otro y la 90 es otro. Entonces, no es la camioneta, no es una XC60 pequeña, totalmente errado. Es una camioneta desarrollada para otro target con otra funcionalidad y otro diseño. Excelente. Bueno, Edgar, te dejamos compartir con todos los clientes y fanáticos de la marca. Y la invitación está hecha para que la gente, los fanáticos de la marca, se acerquen a Rieder para conocer la totalmente nueva Volvo XC40, que hoy tenemos el gusto de presentarles a ustedes también en el marco de la Asunción Fashion Week. Edgar, un gusto tenerte con nosotros. Igualmente, muchísimas gracias otra vez por acompañarnos siempre, por estar con la familia, que sabes que la apreciamos un montón. Así que, bueno, gracias de nuevo y disfrutemos y agendemos después de drive, por supuesto. Claro que sí. La nueva Volvo XC40 ya está en Paraguay, de la mano de Rieder y compañía.